Está Antonio en cuidados intensivos porque se está recuperando de una intervención que ha habido esta mañana, básicamente relacionada a un drain que le han colocado para que pueda drenar justamente una, ¿qué tal? Una acumulación de sangre que ha tenido ahí, ¿no? Un sangrado. Está muy bien en recuperación, recuperándose satisfactoriamente. Estamos con mucha expectativa de su recuperación total y bueno, pues esperaremos a las próximas horas para dar mayores comentarios. Pero en principio quiero agradecer a todas las personas que, al país entero en realidad, porque sé que ha habido muchísima apoyo y solidaridad, reitero, conmigo y con mi familia por este lamentable suceso que algo hay que hacer a partir de los siguientes días, ¿no? El presidente Ollantumala ha dicho hoy día, aparte de ratificar el compromiso del gobierno en no dar tregua a la delincuencia, bueno, ha expresado la solidaridad con usted y con su familia. ¿Y qué opinas? Porque bueno, ayer hubo un pedido puntual de parte tuya. Sí, yo le agradezco al presidente de la República y a su esposa que no solamente han hecho público lo que me estás planteando, manifestando, sino que también me llamaron directamente, hablé con él, me envió a su decán, y también reiterarle ese compromiso que hoy ha dado a conocer, ¿no? Es decir, que se haga algo de una vez por todas, que se luche frontalmente, que hagamos una serie de disposiciones, un paquete de medidas, no se trata de una medida, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo he presentado varias iniciativas legislativas en el régimen pasado que duerme el sueño de los justos, y le he dicho al presidente Humala que cuente conmigo, que quiero yo tomar parte de un grupo de trabajo desde el Congreso para poder contribuir a eliminar este flagelo y mandar a la cárcel de por vida. Esto tiene que ser cadena perpetua para todos estos salvajes que privan de, en muchos casos, de la vida y de la salud de menores de edad, ¿no? Y en fin, en general de las personas, ¿no? Ya no podemos permitirnos los peruanos que siga habiendo este tipo de situaciones. Esto es un país civilizado. Aquí vivimos en un estado de derecho y no hay derecho justamente que se atente, que se prive de muchas cosas a un menor de edad, ¿no? Eso es inconcebible e inaceptable. Esta posibilidad de que estos señores, bueno, no sé si llamarlos señores, vayan a prisión cuando disparan contra un menor de edad, fue una iniciativa que se quiso impulsar en algún momento, para darles cadena perpetua, ¿no? Así no haya Sí, riesgo de sin muerte. duda, ¿Ese va a ser sin quizás un duda. proyecto de bandera que vas a impulsar? Sí, yo tengo un proyecto de ley en ese sentido, lo voy a retomar, en fin, voy a pedirlo en el próximo Congreso, en esta legislatura que se acaba de iniciar, para poder crear esta pena de cadena perpetua, para poder, digamos, establecerla, porque ya basta, ¿no? Basta de tanta delincuencia y de tanto abuso y de tanta barbarie. La cadena perpetua es, a mi modo de ver, el mecanismo, no sé si ideal, pero el mecanismo que corresponde para que estos desgraciados, estos malnacidos, dejen de hacer las barbaridades que realizan, ¿no? De que se pudran en la cárcel, que creo que es lo que todos los peruanos esperan, ¿no?